Bienvenidos a una nueva lección. Esto es lo que llevamos hasta ahora. Está quedando muy guay, ¿verdad? Así que es hora de seguir animando. Vamos a continuar con el número 5. Abre la composición. Y lo primero que vamos a hacer es crear una animación para las cuatro letras. La seleccionamos, abrimos la posición. Hacemos clic en el cronómetro, nos aseguramos de que está aplicado el asistente de desaceleración, aceleración suave, acortamos la animación a un segundo y aquí en el fotograma 15 vamos a crear otros tres fotogramas clave. En el comienzo de la animación vamos a mover la palabra completa fuera de la mesa de trabajo, hacia la derecha, así. Entonces quiero que primero aparezca la letra F I, después la V y por último la E. Así. Y cuando llegue este momento, que esté llegando la letra E, podemos mover las estrellas. Abrimos la posición de las estrellas. Hacemos clic en el cronómetro, aplicamos el asistente aceleración suave y en este momento las desplazamos hasta la esquina superior derecha. Así, en el primer fotograma de la posición, las estrellas estarán en la esquina contraria, fuera también de la mesa de trabajo. Y conseguiremos esta animación. Y vamos a modificar el desplazamiento para que no comiencen a la vez. Perfecto. Un poco más. Mucho mejor. Veamos cómo queda así. Perfecto. Pasamos ahora al número 4. Abrimos la composición y en realidad no necesitamos esta forma. Era solo para tener una referencia y recordar lo que íbamos a hacer. Vamos a crear una nueva capa de forma. Vamos a Illustrator y copiamos el trazado que tenemos aquí. Nos vamos a After Effects y dentro del contenido de la capa de forma pinchamos en Agregar y seleccionamos Trazado. En este trazado pega el objeto que hemos copiado de Illustrator. Con el atajo, control B. Y tendremos esto. Vuelve a pinchar en agregar y selecciona trazo. Cámbiale el color a este azul oscuro. Y asegúrate de redondear los extremos. Bien, ahora vamos a hacer un recorte de trazado. Nos vamos a agregar, recortar trazados, acortamos la animación un a un segundo, dejamos el fin a cero, pinchamos en el cronómetro, nos desplazamos 10 fotogramas e introducimos 100%. Crea un fotograma clave para el inicio, deja pasar un par de fotogramas e introduce 100% en otro fotograma clave en el inicio. Conseguiremos esta animación. Bien. Ahora, con esta vamos a crear copias. Una copia por aquí. otra por allí y aquí abajo la última, así. Y como siempre vamos a cambiar el momento en el que empiezan. Bien, antes de eso vamos a modificar su posición y a aplicar el asistente de aceleración suave. Lleva las figuras hasta arriba. Ahí. Fuera de la mesa de trabajo. Y deja pasar un segundo y cambia la posición hasta abajo. Conseguiríamos esto. Ve probando a ver cómo queda mejor. ¿Qué combinación es la que prefieres? Perfecto. Veamos cómo queda. Genial. Sigamos con el número 3. En esta animación lo que vamos a conseguir es que las burbujas floten. Abre la posición, crea fotogramas clave para la posición y aplica el asistente aceleración suave. Desplázate 15 fotogramas y ve moviendo la posición de las burbujas, hacia arriba unas y hacia abajo otras. Desplázate al segundo 1 y vuelve a copiar la posición que teníamos en primer lugar. Perfecto. Esta sería la animación. Seguimos con el número 2. Abrimos la composición y en este caso vamos a hacer dos animaciones. La primera de ellas va a ser... Abrir la posición de la letra T y O. Y creamos un fotograma clave. Nos movemos hasta el fotograma 15 y creamos otros dos fotogramas clave. En el primer fotograma clave vamos a desplazar la letra T y la O hasta el centro. Las tres letras solapadas. Y conseguiremos este resultado. Mientras eso sucede, los árboles se van a ir moviendo también. Voy a cambiar los puntos de ancla hacia abajo, justo donde está la base del árbol. Así. Y vamos a cambiar la rotación a 18%. Y el otro a menos 18%. Aquí en el fotograma 15 vamos a intercambiarlos. Aquí menos 18 y aquí 18. Y aquí vamos a repetir el mismo fotograma clave del principio. Veamos cómo está quedando. Perfecto. Vamos con el número 1, que es muy sencillo porque vamos a copiar lo que hicimos en la composición 12. Copiamos y pegamos las capas de forma de la capa 12 a la capa 1. Genial, porque queríamos tener la misma animación para el primer número y para el último. Bien, ya solo nos quedaría animar la felicitación de Año Nuevo. Esta parte durará dos segundos en lugar de uno. Primero ir a Happy, después New y después Year. Abrimos la posición. Para estas tres palabras hacemos clic en el cronómetro, aplicamos el asistente de desaceleración o aceleración suave y luego en el fotograma 15 creamos otro fotograma clave. Bien, vuelvo al punto de comienzo, la palabra Happy irá a la derecha. Fuera de la mesa de trabajo, New irá a la izquierda y Year volverá a la derecha. Entonces, conseguiremos esta animación. Para que comiencen en momentos diferentes: primero Happy, después New y finalmente Year. podemos hacer esta transición más larga. Genial. Y, mientras tanto, estos triangulitos estarán moviéndose y se moverán con el efecto Wiggle. Abre la posición. Escribe Wigo, paréntesis, 8,4 y cierra paréntesis. Ahora copia la expresión y repítela en los otros dos triángulos. Genial. Ahora vamos a ver cómo queda la animación al completo. Creo que va a quedar muy guay. Corta esto un poco y reproduce. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y Happy New Year. Genial. Hemos terminado con la parte divertida, que es la animación. En la siguiente lección vamos a ver unas modificaciones que podríamos añadir si queremos que vaya más rápido o más lento. Sin necesidad de modificar nada de fotogramas clave o algo parecido. Es muy sencillo, ya veréis. Y veremos cómo exportar la animación y crear un GIF. Nos vemos en la siguiente lección.